que me haya tocado a mí esta mesa de diálogo, esta mesa de análisis que he estado pidiendo, que he estado solicitando desde hace ya varios días, precisamente por lo que se conmemora hoy, por esta situación tan importante y tan de reconocer como es el Día Internacional de la Mujer. Y para eso, pues quiero saludar a dos grandes amigas, a dos personas que yo admiro muchísimo por su trayectoria, no solamente académica, sino en el activismo hacia, pues, llegar a ese mundo mejor, a dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos. Y eso estoy convencido, pues son grandes actrices, actoras, si se puede decir, porque no, no pueden ser actrices, pero grandes luchadoras por ese mundo mejor, la doctora Leticia Calderón Chelios y la queridísima licenciada Laura Ceballos Alcázar. Doctora, comienzo con usted, ¿cómo le va? Qué gusto tan grande, además verte, Toño, Laura, qué gusto enorme. Así que, pues, feliz de la vida de estar en este día, hoy, aquí compartiendo con ustedes. Igualmente, igualmente, doctora Laura, ¿cómo te va? Bienvenida Sin Censura. Bueno, pues, además de alegre de volver 2 días en una semana sin censura, wow, pero compartir la mesa con una queridísima y admiradísima mujer que es mi amiga, la doctora Leti Calderón. Bueno, pues esto es doble y triple lujo. Así que muchas gracias, Toño, por además haber pedido esta mesa. No, bueno, ya me sentí la chica del día. No, no, y es que honestamente yo soy de esos que piensa que hay situaciones que tal vez debido a cuestiones genéricas nosotros no podríamos dar un comentario acerca de, ¿no? Estoy convencido de eso, estoy convencido de pues la necesidad del reconocimiento a las mujeres, sí un reconocimiento, una diferencia genérica, pero una búsqueda de igualdad de derechos hoy en día. Continúan los atropellos, hoy en día las mujeres continúan ganando muchísimo menos que los hombres con los mismos puestos, hoy en día las mujeres siguen siendo violentadas en cualquier parte, y pues esta lucha, esta demanda, esta exigencia es verdaderamente propositiva, fuerte, necesaria, no solo para México, sino para el mundo, queridas compañeras. Sin embargo, desafortunadamente en México se ha desvirtuado debido a situaciones políticas. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera, con eso quisiera empezar, se ha desvirtuado desde un partido que específicamente, que ha sido históricamente misógino, que ha sido históricamente perseguidor de los derechos de las mujeres? Y por supuesto que me refiero al Partido Acción Nacional. Hoy hablamos de la derecha y la ultraderecha conformada por el PRI, por el PAN, por el PRD, un poquitito por estos a punto de desaparecer de Movimiento Ciudadano, pero en estricto sentido, y si hablamos de derecha fuerte, de conservadores, de verdaderos odiadores y odiadoras de las mujeres, tenemos que pensar en Acción Nacional. Eso es definitivo. Y desafortunadamente son, queridas compañeras, querido público consentidor, son quienes hoy se suben al barco y se aseguran de feministas. Hace unos momentos Vicente Serrano le presentaba declaraciones verdaderamente cuestionables de Kenia López Rabadán. Incluso no sé si nos puede poner, don David, la foto en la que sale Kenia López Rabadán, nada más posando para la foto, sosteniendo un puño arriba y etcétera. Cuando lo problemático de todo esto es que ella, junto con una cantidad impresionante de panistas, se dieron el lujo de pues apoyar a un violentador de mujeres. Esa es la realidad, ¿no? No podemos olvidar esta parte, queridas compañeras. ¿Cómo es que a finales de septiembre de 2018, Ismael García Cabeza de Vaca fue captado hablando como un proxeneta sobre una jovencita que ni conocía, pero cuyas fotos de Instagram usó para comentarios sumamente agresivos y misóginos con sus cuates del WhatsApp, ¿no? Cuando esto ocurre, apenas comenzaba la legislatura, apenas comenzaban las labores del Senado, pues estaba recién conformado. Hubo una cantidad impresionante de panistas que salieron a respaldar a Ismael García Cabeza de Vaca. No sé si don David me puede poner la otra foto en la que se ve a esa Kenia López Rabadán que supuestamente encabeza este esfuerzo. Ahí se ve atrás de la Güera Reynoso. Ahí vemos a Kenia López Rabadán. Supuestamente encabeza este esfuerzo, supuestamente a favor de las mujeres,
se viste de púrpura y supuestamente sale ahí a denunciar al Estado, al narcoestado y a la, pues, ¿cómo decirlo? El patriarcado del narcoestado, ¿no? Es lo que está planteando Kenia López Rabadán. Pero esas senadoras que dicen defender los derechos de las mujeres fueron, en definitiva, a respaldar a un violentador de mujeres. Y yo quiero mencionarlas una por una para que usted, doctora Leticia Calderón Chelius, nuestra queridísima Laura, nos puedan dar un comentario al respecto. Las que lo respaldaron fue Xóchitl Gálvez, Minerva Hernández, Josefina Vázquez Mota, Alejandra Reynosa, Indira Rosales, Gina Andrea Cruz, María Guadalupe Murguía, Marta Márquez, Nadia Navarro, Gloria Núñez y María Guadalupe Saldaña. Estas son las senadoras que respaldaron al hermanito de Cabeza de Vaca en sus violencias contra las mujeres y que ayer, de la forma más desafortunada, fueron a disque marchar a Palacio Nacional llevando unas cruces rojas. Doctora, la escuchamos con mucho gusto. Gracias, Toño. No, bueno, pues pones un tema muy fuerte, pero muy contundente en términos de, pues, una parte que tiene que ver es solamente la puntita de un asunto que se discute hoy a propósito de un día que tiene además una historia y además tiene una presencia planetaria. Yo creo que es de los temas que los últimos, ahora sí que en este siglo, Toño, tomó forma en términos de pensarnos ya como planeta. Y son muchos los países y muchas las ciudades y los lugares, incluso comunidades pequeñas, donde el Día de la Mujer ha empezado a tomar un lugar pues que no tenía antes. Obviamente, esta es una historia de más de un siglo y, por tanto, pues tiene ahí su trayectoria. Pero la manera en que lo estamos viendo ahora creo que es una cuestión que es digna de nuestra época. Y por ahí, pues empieza a verse ya lo fragmentado que tiene que ver con la lucha por los derechos de las mujeres, y ahí es donde no basta ser ni mujer ni apelar a las mujeres para entender de qué se trata esto de la lucha de las mujeres y sobre todo la lucha feminista, que creo que este es un punto donde ahí se barren esta presencia de mujeres. Y ojo, porque no estamos hablando de solo mayor presencia en términos del número, ¿no? Como para que esto que de repente, a ver, que se vean igual número de mujeres, igual de hombres, y que no tengan un poco, digamos, de igualdad en términos de que no siempre sea la edecán la mujer, ¿verdad? Porque eso es ahora lo que vemos. De repente sí vemos mujeres, pero siempre en una circunstancia de desigualdad. Y entonces ahí es donde está el punto en que esto que tú ejemplificas con toda una presencia partidista y a quién avalan y a quién protegen, pues obviamente desvirtúa una serie de principios que tienen que ver con, por ejemplo, pensar que las mujeres tenemos una desigualdad histórica, estructural, ancestral, no solamente porque, bueno, no se nos ha querido colocar en un lugar justamente de segunda respecto al universo masculino, sino sobre todo porque en la estructura económica de nuestra sociedad es necesario y se ha basado en tener esta desigualdad para tener quien trabaja gratis. Por ejemplo, todo lo que es lo que ahora se llama de cuidado, ¿no? La economía de cuidado o el trabajo doméstico propiamente, el día a día de una casa, pues está generalmente, y salvo honrosas excepciones que podría haber, pero hablando en términos estructurales, pues está basado en un trabajo gratis, pero ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacemos las mujeres? La verdad que en la mayoría de los casos. Entonces, todo esto es parte de una estructura económica que nunca ha reconocido, y ahora es parte del debate, ese trabajo, esa presencia, esa doble jornada que le decimos que es que ahora con la inserción laboral masiva de las mujeres en el mercado laboral ya hace un par de décadas, pues lo que nos encontramos es también nuevas formas de desigualdad. Es decir, no es que rompimos con esta situación de opresión porque ya la mujer trabaja y tiene un salario. No en todos los casos, lo que marca también otras desigualdades, ¿eh? Pero vamos a suponer que hay ese mercado, hay esa amplitud. Pero al final nos encontramos con nuevas formas de, pues,
deja tu opresión del día a día en el que tienes que dar cuenta además de un escenario y responder, pues también en términos de códigos y de valores, porque tenemos una sociedad profundamente conservadora en muchos elementos y, por tanto, más allá de que a uno le guste o no, participamos de esa estructura y también no se trata de romper con esa estructura, sino cómo se va modificando. Entonces, aquí las compañeras, en este caso de Acción Nacional, que pues van y protegen una actitud, pero digamos de caricatura, casi casi, ¿no? O sea, donde no hay ni vuelta de hoja, que hay una actitud altamente pues misógena, abusiva, sexualizada de este mundo masculino en el cual pues se usa y se abusa de esa posición de poder, ¿no? Es horrible la situación que está relatando, pues muchos la recordarán, yo no la quiero ni mencionar, pero es muy lamentable, pero lo que estamos acá analizando es cómo estas diputadas, senadoras, en una situación de poder, porque ellas tienen una representación política, son gente visibles y, sin embargo, ellas deciden por todo su contenido político y porque es más valioso para ellas proteger a su colega, aunque haya ejercido esta violencia de sexo, ¿no? Esta violencia contra mujeres, que separarse y marcar una línea y simplemente incluso haber callado. No, era necesario para ellas justamente arroparlo. Entonces, ahí la línea, por eso te digo, yo más allá en este caso que sean o no panistas, la línea de dónde estamos y dónde nos paramos no es solo por nuestra condición de mujeres, no es una cuestión, como se dice, ¿no?, mucho en la bibliografía sobre estos temas, solo de mujerismo, ¿no? No, es que más mujeres al poder y más mujeres presentes, ¿no? Sí, qué bueno, pero ¿cuál es el discurso de esas mujeres? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las luchas? ¿Cuáles son los principios a partir de los cuales tú quieres que avancemos como mujeres? Y ahí es donde la diferencia sí es muy clara, y lo digo desde ahorita. Una lucha de las mujeres, si no viene desde una perspectiva ideológica de avanzada, progresista, para mí, de izquierda, no tiene ese correlato y simplemente, bueno, vamos, es que las mujeres estemos ahí, no nos denigren de una manera tan abusiva como de repente es esto de que mujeres que siguen siendo visibilizadas en los medios de comunicación, por ejemplo, pues porque traen ropa pequeñísima, ¿no? Lo cual no les quita su belleza ni su juventud hermosa, sino justo sigue reproduciendo este discurso y parecemos acríticos frente a eso. Entonces, ay, Toño, tendría horas que hablar de este tema, pero bueno, obviamente, Laura, perdón que me extendí, pero sí creo que es digno de discutirlo para no quedarnos ¿sabes qué? Esta cosa que se vuelve muy artificial. El Día de la Mujer, que yo lo celebro y conmemoro en el sentido de que es una oportunidad de salir a las calles, pero al final, mucho más que eso, de reflexionar qué es lo que está detrás. Porque mucha de la violencia hoy contra las mujeres, en el fondo, es una reacción machista contra esta rebeldía desde la parte de las mujeres. Entonces, bueno, para hablar largo y tendido todo el día, Toño. No, y definitivamente, doctora, pues es la búsqueda, en todo caso, no solo de la igualdad de derechos, sino, pues vamos, incluso cuando hablamos acá en Estados Unidos, ¿no?, de cómo es imposible y aparte incorrecto decir que somos colorblind, ¿no? Que estamos, la traducción literal que sería, se me fue la palabra, pero es ser ciegos en cuanto a cualquier tipo de raza, ¿no? Hay que reconocer a las etnias por lo que son, hay que reconocernos por lo que somos en cuanto a humanidad y por supuesto que hay que reconocernos a nivel genérico, en nuestras diferencias, pero también en lo que podemos aportar en un nivel de igualdad. Y menciona algo muy importante, doctora, le voy a pedir al equipo que nos grabe para plantearle esto ahora a Laura. Habla la doctora Leticia Calderón Chelios de esa delgada línea que se rompe en la política con legisladoras, con diputadas, con senadoras, incluso con alcaldesas, con gobernadoras, y ahora buscando pues en todo caso una presidencia de una mujer, ¿no? Pero hay una delgada línea que se rompe en la política, una situación que, en mi opinión, y tengo que insistir con esto, ocurre mucho con el Partido Acción Nacional, y creo que fue exhibido de manera magistral en las redes sociales por la periodista Daniela Barragán,
ahí nos va a poner don David una respuesta que hace a este tuit de Kenia López Rabadán, nada más posando con los colores púrpuras y sosteniendo el puño arriba. Dice Daniela Barragán, mencionemos la palabra aborto una sola vez y esta feminista se volverá la más antifeminista. Y mire, esta no es la discusión sobre el aborto, obviamente, ¿no? Esos son otros mares, esos son otros océanos. Sin embargo, pues es parte, obviamente, de la búsqueda en esta igualdad, ¿no? No vamos aquí a discutir si está bien o mal el aborto, ese no es el punto, sino cómo es que estas panistas, en mi opinión, querida Laura, pues en todo caso están haciéndolo por sacar raja política, más que porque verdaderamente estén luchando por los derechos de igualdad en cuanto a las mujeres. No sé qué opinas tú, Laura. Fíjate, Toño, que no puedo estar más de acuerdo con lo que dice la doctora Leti Calderón, pero es tan evidente que se agarran de las banderas para subsistir políticamente. En efecto, tú no puedes ir y ponerte la camiseta morada hoy, solamente hoy, para posar en la foto y levantar el puño y ponerte el pañuelo verde y ponerte el pañuelo rosa y simular que eres parte de un movimiento ideológico que te traspasa a ti, a tu estatus social. Ellas, con desgracia lo digo, porque creen que al ser mujeres tienen el derecho irrestricto de agarrarse de esas banderas, pues resulta que las contaminan, las vuelven fantasías que pues de alguna manera les causa una ensoñación y una imagen de, miren, soy buena porque apoyo estas causas. Y en efecto, yo creo que esta isla de privilegios desde la que ellas, sobre todo las panistas, hoy gritan y no les saque presidente y mientan madres y quieren ir a romper la puerta de Palacio y quemarla y tomarse la foto y parecer valientes, contamina. Más que ayudar, contamina. Hace que el movimiento de las mujeres que por décadas han caminado para exigir derechos, no para que se los regalen, no para que les pongan, no sé, una estrellita en la frente porque fueron a 15 marchas, sino que han hecho de la protesta un modo de exigir para ir ganando terreno a derechos que les eran pues privativos a los hombres. Y ahora subirse a este tren pues está bien fácil, ¿no? O sea, decir yo también soy feminista, pues les queda muy grande la idea. Entonces, esto que dice Daniela Barragán es muy importante. Son feministas hasta que los derechos verdaderamente se hacen exigibles. Y cuando una mujer decide, por la razón que sea, pero vamos a imaginar una niña que fue abusada por su papá, su tío, su abuelo, su hermano, su primo, y tiene 12 años, y la ley la obliga a mantener el embarazo porque todavía los doctores podrían imponer sus razones de conciencia para que ella cumpla con el mandato divino de parir un hijo al que no desea y al que no quiere. Y entonces cuando se les pregunta, no, bueno, es que Dios, los hijos que nos manden, yo creo que ahí entran en contradicción las verdaderas causas que dan origen a las marchas de las mujeres. Cuando hablas, por ejemplo, de trabajo digno, de trabajo que no nada más esté tan bien pagado como el que realiza un hombre, sino que además las condiciones de las mujeres trabajadoras, que es el origen de esta fecha, sean verdaderamente respetados, a los que, por ejemplo, a la mujer no tenga que presentar un examen de no gravidez, o sea, no embarazo, o deba quedarse en el turno de la noche en donde hay poquito personal para que el jefe pueda de alguna manera echar mano de las muchachas, o tenga que completar su salario vendiendo por catálogo y siendo invisibilizada en su casa por las, no sé, por hacerla de lo que hacemos todas las mujeres en esa casa, que es chachearle, ¿no? Seguir, llegar del trabajo y barrer, trapear, limpiar, dar de comer a los hijos, cuidar a la mamá enferma. Entonces, todas estas, pues les llaman microviolencias, yo les digo multiviolencias que hacen que cada vez sea más grande la roca que cargan millones de mujeres, es demasiado, demasiado grande como para que esas oportunistas, porque lo son, vengan y se pongan
desde su privilegio su pañuelito morado y levanten el puño y simulen hacer parte de un movimiento que, por supuesto, no es que no las agrupe, sino que ellas se han apartado hábilmente porque los derechos para ellas no son nada. Y suena muy feo, pero ellas dicen que el presidente es machista y yo quisiera ver qué otro presidente toleraría que un grupo de mujeres así de rijosas y violentas insulten, injurien, difamen sin tener consecuencias, no físicas, nadie las desea, legales, que tuvieran verdaderamente una respuesta pues en el mismo sentido y de la misma proporción que el que ellas lanzan a diario. Entonces, creo que dice Vicente siempre que para tener la lengua larga hay que tener el rabo corto y estas mujeres la tienen larga como de una anaconda, igual que la lengua. Entonces, son personas que se suben a un tren que ya están dado y que no tienen derecho ni siquiera de enarbolar como causa porque no les queda. No, y dices que qué presidente les hubiera tolerado en otros sexenios este tipo de circunstancias a otras mujeres. Vamos más allá, querida licenciada Laura Ceballos Alcázar. La verdad es que el Partido Acción Nacional sí utilizó a una mujer con finalidades, con fines políticos. Y miren, sin defender a Josefina Vázquez Mota, que todavía nos debe una explicación a los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos, porque de pronto con su organización desaparecieron 1,000 millones de pesos que supuestamente estaban destinados para nosotros. Insisto, nosotros aquí no lo necesitamos, los que mandamos dinero somos nosotros, pero bueno, ahí hicieron ese chanchullo. No es defensa a Josefina Vázquez Mota, pero la misma Josefina Vázquez Mota ha hecho declaraciones muy fuertes de cómo es que fue una mera simulación su candidatura en 2012. Cómo es que el Partido Acción Nacional en todo caso buscaba que llegara Peña Nieto a la presidencia, la apoyó Vicente Fox, apoyó a Peña Nieto, apoyó Felipe Calderón a Peña Nieto. Y esa es la forma en la que podemos exhibir la verdadera cara del PAN. Utilizaron una mujer, dijeron, vamos a poner esta como si es verdaderamente nuestra candidata, y no era la candidata. Sabían ellos que no iba a ganar. A quien apoyaron fue Enrique Peña Nieto, y eso fue de lo más desagradable. Le voy a pedir al equipo que nos grabe. Quiero compartir con ustedes, compañeras, este hilo que publica una usuaria de Twitter que se identifica como Diane Bebesota. Yo así la sigo, las he seguido desde algún tiempo. Me llamó mucho la atención y me gustaría conocer su opinión ante lo que plantea precisamente hoy sobre el 8M. Dice, hoy 8M, muchas salen a marchar y protestar por sus derechos y por el hartazgo de las violencias que nos atraviesan, pero que el feminismo blanco no nuble la empatía. Ese feminismo prioriza la idea ridícula de que las mujeres tenemos que estar todas juntas, quizá en la teoría, porque en la práctica, qué oso juntarse con las obreras, dice la palabra que yo no voy a decir, pero se refiere a las sexoservidoras, las trans, otra palabra que no voy a decir, pero la palabra con N, las indígenas, con las trabajadoras del hogar, dice, ¿no? Entre comillas. Estas no entran en su burbuja que busca romper el techo de cristal, porque hay un clasismo, racismo que impera dentro de ese feminismo, que replica las prácticas de la white supremacy. Además, se cree en la idea de que pueden salvar a todas las mujeres, las que entran en su molde hegemónico, solitas, les vale la comunidad, por decir la palabra, y no se ponen a pensar que las acciones, las relaciones de poder se replican aún entre las mujeres. Dice esta usuaria que las feministas blancas excluyen a aquellas que son atravesadas por opresiones con las que ellas pudieran identificarse, y es que estos grupos refuerzan la idea de la diferenciación dada previamente por los sistemas de opresión. Termina diciendo, si el feminismo no es anticapacitista, antirracista, transincluyente y no incluye a las trabajadoras sexuales y se basa solamente en fundamentalismos de género, es una lucha que solo busca seguir perpetuando los patrones hegemónicos coloniales. ¿Qué opina de esto, doctora Leticia Calderón Chelios? Totalmente de acuerdo, yo lo comparto, digo, y lo dice como en un resumen muy bueno, la verdad, porque tiene que ver con justo lo que tal vez no lo alcanzamos a calibrar en el momento así de la discusión pública, pero efectivamente la lucha que se ha dado en términos de los derechos de las mujeres, de visibilizar el trabajo, la presencia, incluso, digamos, el lugar que ocupamos en términos de, acá se habla mucho de violencias y de repente lo llevamos al extremo que es horroroso y que es una cosa tremenda, que es
pues obvio, ¿no? Lo que ocurre con tantas mujeres solo por ser mujeres. O sea, no hay ninguna otra razón sino este odio por su condición de mujeres, que al final es digamos, un contexto general que pone al hombre en una situación, pues, de una desventaja que no, o si no de desventaja, por lo menos le baja un poquito. O sea, resulta que no son el rey de reyes, ni mucho menos. Y entonces todo eso, en el imaginario y en el contexto general, pues empieza a ser mella. ¿Por qué? Porque es una sociedad mundial, no estoy diciendo que solo México, pero vamos, me bajo a México y sale peor la cosa, pues profundamente machista. Con este discurso hemos crecido todos, hemos sido alimentados de este discurso. Entonces se va rompiendo y fracturando, y por supuesto que la resistencia a ese cambio es de una violencia espantosa. Pero bueno, ahora, acá decía una cuestión, Laura, que a mí me llama mucho la atención y la pongo en este contexto. El mayor número de violencia contra las mujeres se sufre en un ámbito doméstico, y por familiares, por gente cercana, gente respetada, gente, digamos, que hay una condición en la cual lo único que no esperarías es esta... Que alguien te falle de una manera así, ¿no? Que abuse, sea de un familiar, de un conocido, y que haya sido ese otro conocido el que violenta, sea una niña, a un niño. O sea, es tremendo. Y por eso es tan complicado, porque de repente es hablar desde la intimidad de nuestros entornos familiares y alzar la voz. Es difícil, Toño, porque es otra vez romper con estos pactos sagrados, como es la familia, por ejemplo, y es muy complicado. Estamos hablando de algo que estructuralmente implica resignificarnos, repensarnos como ente, y cómo, hasta dónde llega esa lealtad que lo familiar marca frente a una violencia que evidentemente sabemos que el 90% de las violencias sexuales, por ejemplo, se llevan a cabo en un contexto donde hay gente y ente en una entidad conocida. Entonces, es brutal. Dicho esto, pues estoy muy de acuerdo con esto que nos lees, con esta, la voy a seguir, ahorita me fijo bien en el nombre, pero efectivamente hay un entorno en el cual la lucha del feminismo, ojo, no de las mujeres, en el sentido de que, no, qué bueno que las mujeres ganemos igual que los hombres. No, es que no es un problema solo de ganar lo que merecemos ganar, ¿no? Porque de repente podrías decir, pues un trabajo que no es equivalente, no, ese es el punto solo, digo, ese es uno, ¿no? Porque además está estudiadísimo ese punto, pero sino que se queda en un ámbito en el cual, como es muy, puede ser muy superficial, no es, pero podría llegar a ser muy superficial, si no se rasca, como ahí por debajo también está en el fondo, pues toda la desigualdad estructural de una sociedad que se ha encimado unos en otros, ¿no? Y lo peor que puede ser no solo es ser, en este caso, ¿no?, mujer, pero no hay nada comparable a ser mujer, además, con una condición mucho más desigual, una persona de origen indígena, por ejemplo, o trabajadora doméstica, como decía Laura hace rato, o condiciones en las cuales no es cierto. No es que las mujeres estamos todas en un lado, y no quiere decir que eso no implicó que cada una en su propia trayectoria y su lucha y su familia y todo el contexto, claro que te ayudó a moverte del lugar donde estábamos. Y hay una situación generalizada que en nuestras últimas décadas de país, por ejemplo, ha permitido que nos movamos del lugar. O sea, también esto es estructural, pero también ahí mismo y entre el contexto de las mujeres, pues la desigualdad es todavía más brutal, Toño, por una razón, porque además el hecho de que una mujer tenga la posibilidad de lucir, moverse, resaltar en algún ámbito, por ejemplo, profesional, también tiene que ver con que hay una mujer que está apoyando esa trayectoria. Entonces, es bien fuerte, estamos tocando apenitas la puntita de un tema que es lo que va a revolucionar el planeta, y es esta profunda desigualdad, que no es solo de recursos económicos, que por supuesto es lo que lo calibra, sino de la manera como nos hemos constituido en nuestras diferencias. Que, digo, imagínate que una frase tan mexicana como "no seas igualado" es una frase que cualquiera reconoce, porque en principio esta es una sociedad que lucha contra la igualdad. El principio de nuestra sociedad es justamente marcar la distancia y la desigualdad que genera que unos están por encima de los otros. Y en ese tema
la cuestión de, de ser mujer o no ser mujer no marca, no, digamos, no es por sí misma una cuestión que haga una diferencia, sino que hay que hacerla, Toño. Sí, no, definitivamente, doctora, es algo muy, muy innato de nosotros como mexicanos y mexicanas, el considerarnos no igual a los demás, decir no somos iguales, es una frase muy hecha y muy desafortunada, cuando su voto, mi voto, el voto de Laura, el voto de todos los que nos ven y que nos escuchan, vale exactamente igual que el de Claudio X González, que el de Carlos Slim, que el de la señora Aramburu Zavala, hablando de este tipo de situaciones, ¿no? Y eso, pertenecemos a una sociedad que busca no igualarse, ¿no? Cuando eso sí, sí lo somos, sí somos lo mismo, es la misma cosa, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? A ver en qué momento llegamos a otra situación distinta. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, querida licenciada Laura Ceballos Alcázar. Vamos a ver, las mujeres son discriminadas, pero ahora imaginémonos a una mujer indígena o afromexicana. Ahora imaginémonos a una mujer indígena o afromexicana de la tercera edad. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos en cuanto a la discriminación en México y en muchas partes del mundo. ¿Cómo es que, además de pues, nuestra capacidad y cualidad genérica, existen otros factores, como mencionaba esta usuaria de Twitter? ¿Qué opinas tú de esta situación, Laura? Híjoles, estas frases que sí son, híjoles, como una piedra y que nos pesan, y como dices, y es toda una realidad, no hay una sola, un solo tipo de violencia o un solo tipo de invisibilización que afecte a las personas. Y como dices, Toño, esto es como una especie de sándwich. Eres mujer, eres pobre, eres afromexicana o eres indígena, o eres, además eres pobre y además eres de una comunidad lejana allá en la montaña y además no hablas español y además eres de la tercera edad. O sea, es una capa tras capa tras capa de imposibilidades para visibilizar las necesidades y los derechos que tienen las personas. Entonces, estamos enfrentándonos ahora, como dice la doctora Leti, a la orillita, es que es apenas como que el celofán que está cubriendo todo y nos estamos dando cuenta que debajo de ese celofán hay kilómetros de desigualdades. Y pues lo que dice esta usuaria, que también ya la fui a seguir, por supuesto, es cierto, es un uso pues cómodo y facilón para quienes no traen ni un proyecto de nación, de construcción de sociedad, ni una verdadera convicción de transformar la realidad de la gente, no importa si son ricos, pobres, verdes, chaparros, altos, sino que son personas como tú, pero que desde su pedestal de derechos más grandes y esponjados, no pueden igualarse a ti, no pueden tener la misma idea. En este curso maravilloso al que pude asistir, que fui invitada por el Colmex y del cual la doctora Leti fue catedrática, justamente había un capítulo dirigido a vamos a mejorar la raza, el no te iguales, el no somos iguales, estas etiquetas que lastiman y que durante años nos han hecho sentir como que es lo necesario porque somos un pueblo mestizo y sobajado y sometido y que tenemos siempre que aspirar a la blanquitud, a lo mejor soy bisnieta del tataranieto del sobrino del español que vino para sentir que valgo, es algo que nos cruza y que nos debe de preocupar muchísimo porque estamos en una era en donde creo que lo menos interesante es de qué color o de qué árbol genealógico provienes. Pero para colmo de nuestros males también tenemos una titulitis, una necesidad de ampararnos en los títulos nobiliarios que dan pues los títulos académicos. Entonces, volvemos de nuevo a estas panistas que desgraciadamente desde su pedestal, es que soy licenciada, es que soy doctora, es que soy, hubo una, hay una declaración de la diputada Teresa Castel de Oro que dijo, ustedes, así con el dejo, el desdén de bola de rotos, tendrían que estar besando el suelo que nosotros pisamos. Esa es la concepción que tienen las panistas de el pedestal de poder que implica
ser parte de un partido político como el que es de este color azul y que a los demás nos hacen el favor de darnos su radiante presencia. Entonces, hay mucho que trabajar, Toño, como dice Leti, esto es apenas la orillita. Si nos adentramos, pues no nos acabamos un programa ni 20 ni un año hablando todo el tiempo de lo mismo, porque las diferencias y las desigualdades hoy se pueden platicar en un discurso, en una mesa, pero son siglos de desigualdad y de lastimar profundamente a las diferentes esferas que componemos la sociedad y de las que no nos vamos a deshacer tan rápido si seguimos compartiendo escenarios políticos con personas que creen que sus derechos son más bonitos, más lustrosos, de primera, y que tienen el derecho de caminar por encima del derecho de los demás. Entonces, estamos en una situación preocupante porque además hacen defensa de supuestas violaciones y violencias que sufren otras personas de sus mismos privilegios. Y por ahí decían hace un tiempo, con diferentes situaciones y discursos, es que lo que es de abajo hacia arriba no puede ser discriminación. Tú no puedes ser desde tu blanquitud discriminado por una persona, no sé, de algún pueblo originario, de una comunidad indígena. Al contrario, o sea, tú sigues creyendo que tú eres el pobre blanquito que con su, no sé, Lamborghini o su Porsche sufre la discriminación de un grupo de desarrapados que vienen a marchar en contra de los privilegios. Entonces, todavía hay mucho, mucho, mucho que cambiar, pero me parece que todos estamos como viéndolo ya desde otros ojos y parece que pues en algo se está moviendo, al menos les está rodando la piedra a algunas personas que no tenían conciencia de que esto era una realidad en México. No, y hay que ya definitivamente enarbolar ese concepto de que verdaderamente no existe el racismo o la discriminación a la inversa, existe el prejuicio, existe pues algún otro tipo de ideas, pero ese racismo a la inversa no podría existir. Y yo les quiero agradecer, queridas compañeras, que se hayan conectado con nosotros, que hayan participado en esta mesa tan importante, tan interesante, y les voy a rogar que por favor nos compartan sus redes sociales para que la gente pues se ponga en contacto con ustedes, puedan platicar con ustedes. Hay muchas cosas en el chat, hay mucha controversia en el chat, como siempre, con este tipo de temas. Pues por supuesto me gustaría que lo platicaran ustedes. Estábamos contigo, querida licenciada Laura, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Claro que sí, pues yo estoy en Sin Línea MX todos los días a las 11 de la mañana y en Twitter como @CevallosLaura, en Facebook como Laura Cevallos guión Sin Línea MX. Aprovecho para invitarlos mañana a las 11. Voy a tener el privilegio de platicar con nuestro querido maese, el gran Jairo Calixto, déjense ahí. Entonces los esperamos a las 11 en Sin Línea MX. Muchas gracias, Toño, y a mi querida Leti, un abrazo de oso polar. Muchas gracias. La licenciada Laura Sabios Alcázar. Perdón, doctora, adelante. No, que decía yo que qué padre compartir esta mesa, qué gusto. Y lo malo es que uno, pues, ya toca vernos para poder como que comentar y luego interrumpirse y estas cosas que dan también como más contexto. Oigan, pues mira, yo tengo mi cuenta de Twitter, es @LetiChelius, ahí me pueden seguir. Y bueno, en general subo lo que tengo por ahí, en términos, bueno, más allá de mi trabajo académico. Pero nada más déjame hacerte un comentario que en el fondo es bien machista. Me critican unos colegas, por cierto, en el Twitter y dicen, es que tú deberías de opinar solo de los temas que trabajo, ¿no? Que yo me especializo, me dirijo mi atención a temas de migración. Y fíjate que no, porque justamente ese es el punto en el cual uno opina de lo que le importa, de lo que le duele, de lo que tiene un contexto. No se trata de opinar, y sobre todo cuando es algo especializado, para eso cada quien se va, ¿no? Va a dar una opinión experta, pero de poder opinar, ¿por qué quieres limitar a la gente? Y al contrario, opinemos, que la gente pueda tener este tipo de espacios, es una maravilla, yo lo súper agradezco siempre, y bueno, dejo ahí por eso mi @LetiChelius, y a sus órdenes por ese rumbo. Y yo la sigo y admiro a las dos, ahí estoy constantemente revisando lo que publican, las retuiteo, y me dio mucho gusto tener esta mesa de conversación, que me tocara a mí esta mesa de análisis de trabajo. Ahí lo tiene usted a la doctora Leticia Calderón Chelius, a la queridísima licenciada Laura Cevallos Alcázar, aquí en Sin Censura.